Y neta entras y después de 10 metros, Cuicuilco. Ahí. Pues estamos entre el Periférico y Insurgentes y el edificio más cercano está súper lejos. Lo cual es increíble, aunque bueno, ya el segundo piso y eso ha hecho que todo se vea mucho más cerca y ya no sea ese oasis en medio de la ciudad. Y bueno, esto se supone que es el primer asentamiento del Valle de México. Hay unas banquitas en medio de las cactáceas, bueno, los magueyes y los nopales. Y se supone que este es el primer asentamiento del Valle de México. Bueno, no se supone, fue el primer asentamiento del Valle de México, de los Cuicuilcas. Y lo sitúan alrededor de 450 a.C., que es uno de los asentamientos como medio jovenzuelos, ¿no?, del continente. Pero también yo he estado leyendo que hay investigaciones sobre que es mucho antes y que la pirámide en realidad es considerada como una de las primeras pirámides, no solo del continente, sino del mundo. Así que bueno, como todo es teoría, miren qué bonito, pues esta es una de las teorías que existe sobre Cuicuilco. Y miren, vemos allá atrás el segundo piso del Periférico, este edificio T. Y ahí poquito, este blanquito de ahí y el de al lado son las esculturas de la Ruta de la Amistad. Bueno, algunas, porque ya ven que las resituaron. Bueno, y antes de ir a... de subir a la pirámide, que se sube como por aquel lado, que era uno de mis lugares, bueno, ven el basamento, es como profundo, son de las capas que se han desenterrado porque... Bueno, aquí lo que pasó es que el volcán hizo erupción, entonces todo esto lo cubrió de lava, el Sitle o algo así. Entonces, bueno, por eso toda esta zona es como de piedra volcánica y eso, ¿no? Es lava endurecida. Y entonces rumbo al museo hay uno de mis lugares favoritos en el mundo. Bueno, pasando al museo, más bien, esto es el museo de sitio. Y ahí están los baños y todo eso, ya saben. Ahí está, museo. Pero pasando aquí hacia abajo hay un lugar que a mí me parece que resume y conceptualiza exactamente lo que es México. Ah, y mi árbol favorito es el con la manquita este. Ah, vean. Dios bendiga el árbol. Este es mi árbol favorito de la historia y tiene su manquita. Y aquí está. Este es en la estructura E1. Esta es parte, miren, ahí atrás se ve la montaña. Digo la montaña, la pirámide, esta parte. Entonces digamos que esta era como parte de esa estructura. Y allá atrás hay como una puertita, pues ya saben, o sea, como servicios y esas cosas. Aquí, esto es algo muy hermoso. Les digo que esto resume perfectamente qué es México. Entonces ahí está como un pequeño altarcito. Vean. Como que súper intervenido por la banda. Eso sí. Tiene como cosas ahí adentro. No sé si se puedan ver. Sí se ven, ¿no? Entonces tiene como jarrones y cosas que supongo que la gente, miren, velas. Como la gente ya en la contemporaneidad ha intervenido esta parte. Y de este lado, podemos ver la ENA, que es esto, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, estamos rodeados así de mariposas, es un lugar mágico esto. No sé si las puedan ver, pero sí. Esta es mi parte favorita de este recorrido. Bueno, tengo muchas partes favoritas, pero creo que esto es hermoso. Es un lugar, bien allá atrás se ve un edificio, y ves la pirámide, y ves como esta onda del altar, y ves la escuela. Entonces este lugar, además que está como alejado, es que neta, así hasta el clima es diferente aquí. Entonces este es así, estructura E1, mi lugar favoritísimo. Mi sombra, pero bueno, ahí está como la parte central
del basamento. Estos son los altares. Este es el basamento circular, o sea, la pirámide. Y lo mejor de esto es la vista. O sea, ahorita está como medio contaminado y así porque no ha llovido. Hace mucho viento, lo cual hace calor. Pero uno puede ver todo el sur de la Ciudad de México a partir de esta pirámide. Es maravilloso. Y por eso es que me parece como un gran resumen de lo que es México. Aquí hay pura florecita blanca. Está cerrado, ya no se puede entrar, ya no se puede bajar y eso porque pues hay que preservar, ¿no? Esta es una de las pirámides como más frecuentadas para aquello de la carga de energía y eso. Entonces, pues también es importante preservar el patrimonio, ¿no? Ahí se ve Villa Olímpica, vemos el grupo Inbursa, el grupo Azteca o lo de Banco Azteca y eso. La escultura de Villa Olímpica, algunas esculturas relocalizadas de la Ruta de la Amistad, el segundo piso, la sala Olinyolitzli. Y bueno, ahí se ven más o menos. Hay como varias entradas, o sea, vemos como todo el verdor, pero por ahí hay como varios caminitos. Y es súper maravilloso. El clima incluso se siente diferente. La sonoridad también no es como estar al lado de, en el cruce de dos de los ejes viales más importantes de la ciudad. Y bueno, esto es Cuicuilco. La magia manifestada en pirámide en medio de la ciudad.